Televisión. Soy Claudia Arias y para mí, como siempre, un honor traerles los mejores eventos, conciertos, presentaciones, artistas, turismo y muchísimo más en un solo programa. Esto es tu programa preferido, Sígueme. Hoy les traigo un programa súper especial, la antesala, el backstage y por supuesto todos los detalles de la gran noche del Venezuela Fashion Models 2015. Los detalles y más. No te lo puedes perder aquí en tu programa. Sígueme. Venezuela, favorable por su posición geográfica. La variedad de paisajes. La riqueza de la flora y fauna. Las manifestaciones artísticas. El privilegiado clima tropical del país. Y la belleza de la mujer venezolana. Venezuela Fashion Models 2015. Y llegó el momento más esperado por estas 20 candidatas que estuvieron participando en el Venezuela Fashion Models 2015. Se contó con una gran maquinaria de maquilladores, estilistas, diseñadores,
equipo técnico, agrupaciones de baile, personal calificado en modelaje y protocolo, además de un sinfín de colaboraciones especiales para que esta noche fuera mágica para todos los que estuvimos presente en este majestuoso evento que se realizó en el Teatro Municipal de Valencia. En esta oportunidad, todo el equipo de Sígueme TV tuvo la exclusiva para realizar la antesala del Venezuela Fashion Models 2015 como medio televisivo, donde entrevistamos a los personajes importantes que dieron vida a este concurso, que se perfila desde ya entre los favoritos del estado Carabobo. Nos encontramos con el hacedor de bandas y también artista plástico, Armando Yepes. Bienvenido a Sígueme. Gracias. Aquí en la antesala del Venezuela Fashion Models 2015. Bueno, aquí vamos a ver quién que gane la mejor esta noche. Bueno, gracias a la organización, de verdad, Venezuela Fashion Models, por haberme tomado en cuenta. Bueno, me preparé para esta noche. Vamos a ver y que gane la mejor. O sea, todas son unas chicas muy preparadas. Bueno, como todas las niñas de Venezuela, como todos los concursos comienzan así chiquitas y después las vemos en las grandes pasarelas del mundo. Claro. Y eso es como un trampolín, pues de verdad que me gusta formar parte del equipo, del staff de Reinaldo y bueno, o sea, gracias de verdad por ese apoyo y bueno, yo también contribuir un poquito, poner un poquito de mi grano a ellos pues también. Bueno, yo estoy en la parte de iluminación y sonido aquí en el evento. Hemos estado también en lo que son los ensayos, todas esas muchachas corriendo, full, pero todo está saliendo perfectamente. ¿Tienes alguna favorita? Bueno, me gusta muchísimo Aragua. ¿Aragua? Sí, bastante. O sea, que va a dar la pelea entonces por allí. Ahí vamos a eso. Bueno, yo quiero que le des tu mensaje a toda esa gente que te va a través de Sígueme hoy, que estamos en la antesala cubriendo todo lo que es el Venezuela Fashion Models 2015. No, claro que sí, estén todos en sintonía, que vamos a presentarles próximamente lo que son las ganadoras de este evento, las cuales tendrán la oportunidad de participar en muchos concursos, otros que van a ser presentados a nivel nacional, tendrán la oportunidad de proyectarse como artistas, como modelos en la radio, en la televisión, cualquier parte. Esa es la idea de todo esto. Excelente, bueno, yo tuve la oportunidad de ver tus videos y de verdad que yo morí de risa. Así que yo creo que también invito a toda esa gente que te va a traer de Sígueme a que te sigas por esas redes sociales porque están fabulosos, me encanta. No, muchas gracias. Bueno, yo tengo un canal en YouTube, soy youtuber, me consiguen como Rockner Akerlund, allí pueden encontrar todo, tengo una cantidad de videos y también subo unos covers, todos más que todo el humor negro que manejamos todos los venezolanos, ¿no? Sí, que es lo que nos pasa el día a día, la situación país, todos estos items son los que yo nombro más que todo en estos videos. Además que vi que eres bilingüe. Ah, bueno, también le meten inglés. Sí, bueno, encantadísimo con la gran oportunidad que nos brindan de venir a este gran evento, ¿verdad? Pero bueno, feliz y contento con esta oportunidad que nos dan. Es así, bueno, como me lo comentaron en la presentación en la prensa, hoy también van a ser jurados esta noche. Hoy también vamos a ser jurados y tenemos mucha sorpresa porque tenemos nuevas colecciones, la colección Navi Flower y la colección Maxi Navis, que está, no se lo pueden perder. Bueno, yo quiero que me comenten un poquito pues acerca de esas nuevas colecciones para toda la gente de Sígueme aquí en la antesala del Venezuela Fashion Models. Mira, la nueva colección que traemos ahorita, Maxi Flower, viene recargada, viene con un toque de grandeza para esa mujer venezolana, así tan bella como tú. ¿Cómo es tu experiencia dentro de los concursos y qué mensaje le puedes dar a esas chicas que están hoy concursando en el Venezuela Fashion Models? Bueno, he tenido la oportunidad de participar en tres concursos a nivel municipal, regional y ahorita estoy en uno nacional. Mi experiencia ha sido gratificante porque me he llevado muchas amigas, he tenido muchas experiencias bonitas dentro de los concursos. Ahora, mi mensaje para aquellas chicas que quieren participar en un concurso simplemente es que no dejen sus sueños atrás. Simplemente traten de lograrlo porque quien persevera alcanza. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, yo muy feliz, contento de estar acá en este magnífico evento. Para mí un honor. Claro, ¿cuánto tiempo ya pues dentro de la música? Bueno, mira, canto desde los 5 años. Imagínate. Entonces ya tengo un poquito de recorrido, pero siempre aprendiendo cosas nuevas, como debe ser.
Tuve la oportunidad de ver tus videos pues a través de las redes sociales, están espectaculares, me encanta pues esas voces que haces con todo, ¿no? Sí, bueno, siempre trato de ser un poquito creativo y, claro, y salir de la monotonía, hacer cosas nuevas y a la gente le gusta, pues, entonces me motiva a seguir haciendo cosas como esa. Tengo entendido que vas hoy a estrenar pues tu tema promocional aquí. Sí, bueno, el lanzamiento se hizo el primero de octubre. Okay. Y estamos en como en una especie de gira de medios. Ahora viene a nivel nacional con El Favor de Dios, de la mano de mi manager Yanmibel Rosa, de mi road manager René Arteaga, y bueno, un equipo de producción que de verdad me apoya en todo, están conmigo en todo, y con El Favor de Dios que todo salga bien con el tema. Y cuéntame pues tus expectativas dentro de este concurso. ¿Has visto a esas chicas? ¿Verdad que están hermosísimas? Hermosísimas, todas son hermosas. Tuve la oportunidad de verlas en el ensayo general y bellísimas, todas son hermosas, y bueno, que ganen la mejor, ¿no? Claro, bueno, como cantante yo quiero que me cantes. A ver, tu tema promocional, si es posible, aquí para Sígueme, está en Tesala. Acércate, necesito besar tu piel. Oh, acércate, no me importa que estés con él. Dios mío, yo quedé aquí enamoradísima. Canta tan hermoso, bueno, incluso más hermoso lo que se escucha pues a través de todas tus redes sociales. Bueno, quiero que le des a toda la gente de Sígueme un mensaje y por supuesto que te sigan a través de todas partes. Bueno, mi gente, me pueden seguir a través de mis redes sociales como Daniel Giza, Instagram, Facebook, Twitter, y ahí revisar todas mis publicaciones, descargar mi tema promocional Acércate y que lo disfruten tanto como yo. Por supuesto, un besote. Gracias. El mayor de los éxitos siempre, y sé que vas a triunfar siempre. Amén. Mis queridísimos amigos de Sígueme, hoy me encuentro en exclusiva con Miss Carabobo 2015, María José Brito. Bienvenida, Sígueme, hoy animador oficial del Venezuela Fashion Models 2015. Bueno, emocionada de estar nuevamente con ustedes a través de Sígueme. Ya en una oportunidad me entrevistaron cuando apenas era candidata al Miss Carabobo, y ahora ya como la Miss Carabobo de este año, estoy feliz de llegar otra vez a ustedes para agradecerles todo su apoyo, y soy la animadora oficial. Y hay muchas expectativas. Te vimos en grande brillando en el Miss Venezuela. Sí, bueno, emocionante totalmente, porque esto es un trabajo que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. La fundación tiene 10 años, como en una oportunidad lo comentaron a través de Sígueme. Y imagínate, de niña soñé estar en el Miss Venezuela, ya cumplí el objetivo de estar allí y ahora empiezo una carrera muy, muy exitosa con El Favor de Dios como animadora. En mi ciudad hay bastantes eventos hasta ahora en los que estaré trabajando y compartiendo con el público del estado, y a nivel nacional estaré pronto en Maracaibo, también en El Tigre, así que estoy muy emocionada porque apenas han pasado unos días en Miss Venezuela y ya me han llamado muchísimo. ¿Venevisión te metió el ojo también por allí? Parece que sí, pero estoy esperando que hagan su propuesta formal. Se han escuchado muchas cosas, pero hasta ahora yo sigo trabajando por mi cuenta y bueno, veremos el próximo año qué tal. ¿Y por tu fundación, Marijo? Sigo trabajando con la fundación, gracias a Dios todo lo que hice en el Miss Venezuela se reflejó dentro de la fundación. Las niñas están totalmente emocionadas y yo creo que es un trabajo que va a continuar. Queremos abrir nuevas sedes, queremos agarrar esta oportunidad para expandir este trabajo tan bonito de formación que se está haciendo. Bueno, María José, quiero que me hables pues tu experiencia de estar aquí dentro del Venezuela Fashion Model. ¿Cómo ves esas chicas? ¿Has compartido con ellas? ¿Si ves algunas de ellas pues que se ven de repente para el Miss Carabobo el próximo año? No, sin duda, hay niñas talentosísimas, me dicen que van a evaluarlas en actuación, hablando, cantando. Pues yo creo que es muy importante porque están evaluando una belleza integral, no solamente lo que vamos a ver en el escenario. Así que el mayor de los éxitos para todos y que saquen el mayor provecho de esta experiencia. Bueno, y para ti, tu mensaje para todas esas chicas que te ven a través de Sígueme. Pueden hacer sus sueños realidad, eso es lo más importante. Trabajen por eso, luchen y den cada paso muy firme, sabiendo que a donde van a llegar van a disfrutarlo. Así que un beso para todos ustedes y muchísimas gracias por su apoyo. Para seguirte, Marijo, ¿qué tenemos que hacer? @MarijoBritoM en Instagram y en Twitter. Pueden seguirme por allí y conocer todos los pasos que estoy dando después del Miss Venezuela 2015. Y nos encontramos con Reinaldo Aldama, director de Ragas Producciones y por supuesto del Venezuela Fashion Models 2015. Además, hoy también animador. Así es. Bueno, de verdad que un poquito ansioso porque ya vamos a salir, y también muy agradecido que estén acá como siempre apoyándonos. Sígueme acá siempre en nuestros eventos con Ragas Producciones. Son 3 meses de corre-corre, por lo menos hoy es un solo día. Pero bueno, yo creo que todo vale la pena porque se ve toda la producción montada, ves todo completo y dices, valió la pena el esfuerzo. Pero sí, tenemos 3 meses, por supuesto, entre lo que son apoyos con las fundaciones, tenemos preliminares, tenemos desfiles. Tenemos muchísimas cosas lo que involucra a Venezuela Fashion Models, ¿no? Porque mucha gente puede pensar que esto es un concurso como mucho, que ya es la noche final y listo. No, aquí tenemos 3 meses de actividades continuas, gira de medios. Entonces son muchísimas cosas que las chicas tienen que hacer para esta noche especial.
Por supuesto, además que se han ido preparando durante la Academia Ragas Producciones, bueno, esas chicas desfilando, y bueno, yo he visto todo porque también he tenido la oportunidad de compartir con ellas todo el esfuerzo que le han puesto para esta noche. Así que quiero que le des tu mensaje a todas esas chicas que nos ven a través de Sígueme, que de repente tienen un sueño y también quisieran participar el próximo año. Claro que sí, bueno, yo lo que les puedo decir a las chicas que me están viendo en este momento es que no tengan miedo de llegar a Ragas Producciones. Estamos ubicados en la avenida Bolívar Norte, Torre Banabén, Penthouse 14, y nos pueden buscar también por nuestras redes sociales @ragas.com.be, y ahí mismo van a encontrar todas nuestras redes sociales. Lo que les puedo decir a ustedes es que lleguen a Ragas Producciones, que estoy seguro que las vamos a cambiar y van a ser unas mujeres bellísimas, van a ser unas verdaderas reinas como esas que van a presenciar en este momento. Invito a todos a que lo disfruten y por supuesto a ti que te sientes en primera fila para que cubras todos los pormenores. Claro, porque yo estoy en la antesala, estoy en el backstage, estoy en todas partes y por supuesto hoy vamos a conocer la verdadera, la nueva soberana del Venezuela Fashion Models 2015, y no te lo puedes perder. ¿En dónde? ¡Sígueme! ¡En Sígueme! Bienvenidos a Venezuela Fashion Model 2015. La noche inició con un espectacular opening, colmado de mucho brillo, color, trajes típicos, bailes tradicionales de la cultura venezolana y, por supuesto, la impecable belleza de la mujer venezolana, que impregnaron el espléndido y solemne escenario del Teatro Municipal de Valencia. Cada una de las candidatas, entre aplausos y gritos, se presentaron ante un grandioso público en sus tradicionales trajes típicos venezolanos representativos a su estado, con una coreografía a cargo de Danzas Nacionalistas NOA, quienes presentaron una propuesta musical dividiendo las piezas entre las 5 regiones de nuestro país, lo cual sirvió para la autopresentación de cada una de las 20 candidatas que competían por obtener uno de los 3 premios principales. Valeria Montesquino, Amazonas. Guillermo Rosendo Apure. Soriante López, Cuarto. La ganadora al mejor traje típico se eligió previamente en una gala privada, y la elegida por los jurados fue Miss Aragua, representado por Mayerly Suárez, con un hermoso diseño de Luis Jiménez, con la fantasía de Los Diablos de Yare. El siguiente segmento fue aperturado por las 3 reinas salientes, Albany Hernández, Paula Manrique y Emily Orozco, acompañadas de la agrupación de baile The Amphonbeat, quienes al ritmo del techno y el breakdance dieron inicio al desfile individual en traje de baño. Thank you.
Seguidamente se dio paso a las premiaciones especiales. Las piernas más lindas fueron para Jerica Rolón, Miss Táchira. Cabello radiante fue para Diani Mata, Miss Falcón. La mejor figura se la llevó Valeria Montesinos, Miss Amazonas. La banda como mejor piel fue para Amalia Fer, Miss Mérida. Una de las grandes presentaciones musicales de la noche fue el cantante Daniel Giza, quien encantó al maravilloso público presente con su tema promocional Acércate. Cada vez que te me miras, me haces suspirar. Las palabras se coordinan, no puedo ni hablar. Tu sonrisa y tu silueta me hacen delirar. Y esa mirada cualquiera no me deja de pensar. No me puedo resistir cuando pasas frente a mí. Ese aroma delicioso se autor en mí. Sueño con besar tus labios y con descubrir. Porque me tienes así. Daniel Giza, al ritmo de baladas, fue quien inició el desfile en traje de gala. Mirándome en tu piel, recorriendo hasta el amanecer, cada rincón, cada mirada que me diste, y fui dejándome vencer, descubriendo que tu desnudez nació para ser mía. Y mirarte así dormida después del labor, oh, acariciándote, calmando este dolor. Fuiste mía y fui entregándote mi vida. En cada beso y cada herida fue sanándose por ti. Fuiste mía, desesperadamente mía, y fui llenándote de amor el corazón, porque fuiste mía. Olvidándome de mí, perdiéndome dentro de ti, amándote en cada forma que pediste, y fui llevándote hasta el fin, haciéndote parte de mí, sintiéndote mía. Y mirarte así dormida después del amor, oh, acariciándote, calmando este dolor. No, no, fuiste mía y fui entregándote mi vida. En cada beso y cada herida fue sanándose por ti. Fuiste mía, desesperadamente mía, y fui llenándome de amor el corazón. Oh, porque fuiste mía. No. Fuiste mía.
antes de conocer las semifinalistas, veamos la segunda ronda de ganadoras de algunas bandas especiales. La mejor barra, premiación que fue gracias al público presente por su apoyo, participación y organización, se la llevó la candidata Jerica Rolón, Miss Táchira. La ganadora como belleza responsable fue llamada con unas hermosas palabras, dadas por José González, representante y profesor de la agencia de modelos Ragas Producciones. Veamos quién fue la hermosa y afortunada chica poseedora de un gran y noble corazón. Esta banda es muy significativa para la empresa Ragas Producciones y la organización Venezuela Fashion Model. Queremos darle honor a quien honor se merece. Hoy, públicamente premiamos la constancia, la responsabilidad, la entrega, la educación, lo siempre estar dispuesta a trabajar y aprender mostrando su mejor sonrisa. Vamos a darle un fuerte aplauso a la señorita de Apure. La premiada como Miss Fotogénica, a quien tuve el honor de entregar la banda, fue para Diana Reyes, Miss Distrito Capital. La favorita en las redes sociales se llevó la banda como Miss Internet. Ella es Fabiana González, Miss Sucre. La siguiente banda fue escogida entre todas las candidatas. Miss Amistad fue para Paola Pedra, Miss Vargas. El rostro más bello fue para María Daniela Velázquez, Miss Anzuategui. Señorita Sin Rollo, escogida por una radio del estado Carabobo, fue para Noriasca López, Miss Guárico. Como responsabilidad social, se la llevó Mayerlis Suárez, Miss Aragua. Miss Elegancia fue para Noelis Acosta, Miss Trujillo. Mejor pasarela nuevamente fue para Giuliani Rosendo, Miss Apure. Y como belleza integral fue también para Paola Pedra, Miss Vargas. Los diseñadores también resultaron premiados esa noche, resultando como vencedor total Francisco García, por sus espectaculares creaciones que hicieron brillar a las candidatas mejor calificadas. Luego, los animadores del certamen dieron a conocer la decisión del jurado de quienes eran las 10 semifinalistas para pasar a la difícil ronda de preguntas. Veamos quiénes fueron las afortunadas. Delta Amacuro, Miss Distrito Capital, Miss Mérida, Miss Yaracuy, Miss Falcón, Miss Vargas, Miss Guárico, Miss Trujillo, Miss Zulia y Miss Apure. Este grupo de 10 se redujo a 5 luego de la ronda de preguntas. Y los estados que lograron pasar fueron Mérida, Trujillo, Vargas, Guárico y Yaracuy.
Y para culminar con broche de oro, se dieron a conocer los resultados finales de esta contienda de la belleza, quedando los resultados de la siguiente manera. Como segunda finalista, Miss Trujillo, Noelis Acosta. Primera finalista, Amalia Fer, Miss Mérida. Como Top Fashion Models 2015, Miss Yaracuy, Wendy Vázquez. Como Fashion Models Elite 2015 fue Miss Guárico, Noriasca López. Y la nueva Venezuela Fashion Models 2015 es Miss Vargas, Paola Pedra. Felicitaciones a todas las ganadoras. Y después de la coronación, me fui hasta el escenario para escuchar las impresiones de las ganadoras del Venezuela Fashion Models 2015. Veamos qué nos dijeron. Súper feliz y de verdad le agradezco a toda la producción de Venezuela Fashion Model 2015. Excelente evento, de verdad que estoy muy feliz, gracias. ¿Cómo te sentiste durante todo el evento? ¿Súper nerviosa? Sí, muchísimos nervios, pero gracias a Dios tuvimos buenos resultados. Le agradezco a Reinaldo, a toda la producción de Fashion Model y primeramente a Dios por este gran logro. Estuve con ustedes viviendo todas esas emociones. Sí, de verdad, bueno, contenta con el resultado. Esta banda, bueno, significa para mí mis elegancias. Claro, por supuesto. Bueno, y durante todo el concurso, ¿cómo te sentiste? Bueno, de verdad muy bien. Ahorita con nervios y todo estaba que no podía, pero pues, muy bien, de verdad. Es un excelente concurso. De verdad que estoy agradecida y primeramente con Dios que siempre está con nosotras y a toda mi familia y la producción de Ragas por este gran logro. Súper contenta, de verdad. Esto es un sueño, esto es un paso importantísimo para nuestra carrera, porque esto es una carrera como tal. Y quiero agradecerles en realidad a todos de verdad por su apoyo. Recuerda como siempre seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook, también suscribirte a través de nuestro canal en YouTube y por supuesto visitar nuestra página web oficial www.siguemetv.com.be. Y con esto despedimos este magnífico programa de una noche espectacular del Venezuela Fashion Models 2015. Soy Claudia Arias y recuerda que si quieres estar en todo, solo sígueme. Bye, bye. We'll be right back.